Hace poco, recientemente, se celebró un festival flamenco en el Teatro Cervantes, cuya recaudación ha ascendido a 1.782 euros. Ni que decir tiene que íntegramente todo fue a la cuenta corriente. Desde aquí, una vez más, queremos agradecer a Enrique Soto y a José Lete la organización del evento, así como a todos y cada uno de los participantes en el mismo, por su colaboración altruista y desinteresada. Y, cómo no, al excelentísimo Ayuntamiento de Linares, una vez más, por su colaboración en la organización del evento. Por otra parte, en el acto llevado a cabo en los prolegómenos del derbi entre Linares y el Jaén, como sabéis, colocamos una hucha para que la gente pudiera hacer su donación y la recaudación ascendió a 1.749 euros, al igual que con la recaudación del Teatro Cervantes, íntegramente a la cuenta corriente. Desde aquí queremos agradecer muy mucho a todos y cada uno de los que participaron en la donación de la hucha, así como los que no pudieron, por el trato dispensado hacia los colaboradores de esta asociación. En otro orden de cosas, queremos informaros que el proyecto se ha convertido en asociación como tal. Nos hemos registrado, estamos a la espera de lo que hay definitivo del registro central de la Junta de Andalucía, que está en Sevilla. Ayer, precisamente, tuvimos una conversación con ellos y, en principio, ven que toda la documentación está correcta. Falta nada más que grabarla en el sistema y dar el OK, con nuestro CIP provisional para el tema de la factura con el escultor y demás. Nuestro estatuto también, entre los que, bueno, cabe destacar que el objetivo y fin último de la asociación es la compra y colocación de la estatua de Fran Carles. Otro de los estatutos indica que, una vez conseguido el objetivo, la asociación se disolverá y la cuenta se bloqueará, porque no podemos tener ningún beneficio, ni evidentemente lo pretendemos. A día de hoy tenemos una cifra de 30.163 en la cuenta. El objetivo, a falta de definir los gastos adyacentes a la colocación de la estatua, es 35.000, con lo cual estamos en torno a unos 5.000 euros más o menos para conseguir el objetivo final. Desde aquí, una vez más, queremos hacer un llamamiento a todo aquel que quiera ser parte, porque, como he dicho anteriormente, una vez conseguido el dinero total para la compra y colocación de la estatua, por estatuto debemos cerrar la cuenta o bloquearla para que no haya más ingresos, porque no podemos tener beneficio. Entonces, todo aquel que quiera ser parte, que aún está a tiempo, por favor, que no lo deje, porque tenemos conversaciones avanzadas con entidades particulares que pueden aportar una cantidad importante de dinero y nos veríamos abocados a la finalización del proyecto. En cuanto al desglose de lo recaudado a día de hoy, de los 202 donantes que tenemos, 141 son particulares, lo que supone un 70%, establecimientos colaboradores 43, un 21%, colectivos y entidades 3, lo que supone un 2%, y clubes deportivos 15, que supone un 7%. También queríamos informaros de los plazos a partir de ahora. Ayer, precisamente, estuvimos hablando con el escultor que va a llevar a cabo la obra para, a lo largo de la semana, hacerle el pago del primer plazo. Una vez que se pague el primer plazo, el escultor empieza a trabajar, que, dicho sea de paso, ya ha empezado antes de pagarle, y eso es de agradecer también, porque confía mucho en el proyecto. En torno a los dos meses y medio tendríamos un boceto definitivo de la estatua antes de pasarlo a fundición. Le hemos dicho que nos tenía que permitir la posibilidad de subir para darle el visto bueno antes de que no hubiera más cambios, y una vez que todo estuviera ok pasaría a fundición. En fundición aproximadamente tardaría mes y medio, por lo que nos iríamos al mes de junio, que era el objetivo que nos marcamos, para, en caso de haber algún imprevisto, que nos diera tiempo. Dicho todo ello, llegaríamos perfectamente a cumplir el plazo del 8 de julio, que es el que tenemos marcado en rojo en el calendario de la asociación. Y nada más, lo dicho hasta ahora, una vez más reiterar el agradecimiento a todos los que están colaborando con el proyecto de una u otra manera, porque para nosotros es muy importante el respaldo que estamos teniendo. En principio, de hecho, el escultor quiere venir a ver dónde va a ir ubicada la estatua, porque también, bueno, nos tiene que dar un poquito de su sapiencia en cuanto a proporciones de dónde va a ir colocada la estatua y demás. Irá en la plazoleta donde están las taquillas de tribuna, en el acceso tanto al anexo como al campo principal, y lo de la placa sigue adelante, porque entendemos que, bueno, es bonito que todos los que de una manera u otra hemos querido colaborar en el proyecto, pues estemos siempre a su lado.